sean tan amables de ocupar sus lugares. Solicitamos a todos los presentes ocupar sus lugares. Solicitamos a nuestros compañeros de prensa por favor ocupar sus lugares para dar inicio con este evento. Muy buenos días a todas y a todos. La Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, el Gobierno de la Ciudad de México, el Centro City Banamex y Aeroméxico les dan la más cordial bienvenida al segundo foro de consulta pública, Turismo es Bienestar, dedicado en esta ocasión al tema Planeación Integral para un Turismo Incluyente. Encabezan este evento el licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República. Y el doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. También nos honran con su presencia en el presidium la señora María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del Gobierno Federal. El maestro Carlos Mendoza Davis, gobernador constitucional del estado de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. El senador Félix Arturo González Canto, presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República. La diputada Gretel Kulin Jaime, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. El maestro Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Y el licenciado Luis Barrios, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Agradecemos de igual manera la distinguida participación de los subsecretarios de Turismo Federales, de secretarios de Turismo de los Estados, de los representantes del Consejo de Promoción Turística de México y del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, a los presidentes municipales, a los funcionarios de gobierno de la Ciudad de México y de los representantes del sector empresarial, proveedores de servicios turísticos, academia y organismos de la sociedad civil. Para dar inicio con la exposición de motivos del foro, cedemos el uso de la palabra a la maestra María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo. Muy buenos días, tengan todos ustedes. La importancia del turismo y sus buenos resultados son, por fortuna, ya, ya lugar común. El octavo lugar con 35 millones de turistas internacionales en 2016, 8.7% del PIB, más de 220 millones de turistas mexicanos o viajes de turistas mexicanos en, en el año, casi 9 millones de empleos entre directos, indirectos e inducidos. Todos estos son indicadores del buen desempeño que tiene el sector. Hoy por hoy destinos como, como Cancún, como Puerto Vallarta, son ya iconos reconocidos en el mundo. Otros destinos como Los Cabos, como Guanajuato, Ensenada, la Riviera Maya, son también eh, referencias de exclusividad, de riqueza natural o cultural en nuestro país. El éxito del turismo es fruto de la coincidencia entre el mercado y lo que el país ofrece es el resultado del esfuerzo de muchos, de inversionistas, empresarios, organismos de promoción y fomento, universidades, escuelas, prestadores de servicios, consultores, agencias, medios, directivos, empleados, autoempleados, así como de nuestros aliados en muchos países quienes como nosotros creen y apuestan por México. El crecimiento de la actividad turística ha traído al sector a muchos actores que tradicionalmente no se hubiesen pensado a sí mismos como turisteros. En este sentido es fundamental el liderazgo del gobierno federal para fortalecer la agenda transversal. Los retos del turismo son grandes, múltiples y con consecuencias complejas. Al mismo tiempo, el turismo puede todavía ser un factor de equidad social aún más poderoso si fortalecemos el encadenamiento productivo y el desarrollo regional con un atributo fundamental, la inclusión social. La atención a los retos y el aprovechamiento del potencial del turismo requiere una combinación de conocimientos especializados con agilidad en la colaboración, una visión amplia e interdisciplinaria. En este sentido, la instrucción precisa del secretario Enrique de la Madrid es trabajar en la construcción de una política de Estado en materia turística para hacer que el buen momento turístico de México sea una plataforma firme de prosperidad y de desarrollo incluyente, con una visión de futuro. En términos llanos, se trata de que si al turismo le va bien, le vaya bien también a todos los mexicanos. Con esta convicción, la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República promueve conjuntamente con las entidades federativas este ejercicio de consulta pública nacional denominado Turismo es Bienestar, hacia una política turística de Estado con perspectiva 2040. Se trata de una consulta abierta, plural e incluyente. Aquí todas las voces son bienvenidas y todas las opiniones son valoradas. Aquí no se califican ni se descalifican las propuestas en función de quién las hace, sino en función de qué grado sirven. Queremos que la buena fe y el conocimiento y la experiencia de todos los presentes sigan enriqueciendo la aportación del turismo al bienestar social. Por eso, con gran entusiasmo, los hemos convocado esta mañana. El primero de estos foros se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, el pasado 4 de julio, en torno al tema de la gobernanza para un turismo sustentable. Hoy, en este segundo foro... Vamos a trabajar en torno al reto planeación integral para un turismo incluyente. El día de hoy abordaremos cinco temas fundamentales para la política turística. En la mesa 1, Estado de Derecho y Seguridad Pública para el Desarrollo Turístico. Mesa 2, Desarrollo Turístico Equitativo e Incluyente. Mesa 3, Desarrollo de Cadenas Productivas para el Turismo. Mesa 4, Turismo de Reuniones y mesa 5, turismo cultural. Estos cinco temas responden a retos y oportunidades específicos, pero también fundamentales para el turismo. La seguridad y su percepción es condición sine qua non para el futuro del sector. Una visión más incluyente que fortalezca... Los componentes locales del turismo, así como la diversificación y el fortalecimiento de las experiencias turísticas, son también retos igualmente complejos e importantes. Estos foros, si así lo decidimos, pueden ser un parteaguas en la consolidación de México como una potencia turística mundial, cuyos beneficios se manifiesten día a día en mayor bienestar para todos los mexicanos, los de hoy y los del futuro. Muchas gracias a todos ustedes por esta concurrida asistencia. Gracias por su activa participación. Esperamos que su participación sea muy lúcida y muy inspirada. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, cedemos el uso de la palabra al licenciado Luis Barrios, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Buenos días, señores miembros del Presidium, señor secretario, señora secretaria, señor jefe de gobierno, bienvenidos, buenas, buenos días. Eh, realmente, a nombre, es un placer estar aquí, a nombre de nuestro presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico el señor Pablo Azcárraga, y poder felicitar la iniciativa de la Secretaría de Turismo en, en, en establecer y determinar y promover foros de discusión como el que estamos, los, que, los que hemos venido teniendo y con el que tendremos hoy sumamente vasto en diferentes sectores, segmentos y temas del sector. Me qu quisiera hacer una pequeña remembranza muy rápida de lo que es el turismo en nuestro país. El turismo en nuestro país representa aproximadamente, como lo dijo la subsecretaria Teresa Solís, el 8.7% del PIB nacional. De este 8.7% del PIB, eh, en, el, en, este, en este sector trabajamos uno de cada once mexicanos, el 9% de la fuerza laboral de este país, de los empleos, se generan en y por esta industria. Principalmente es una industria en donde el 87, 83% del viajero en el país es mexicano viajando dentro de nuestro país y el 17% son los extranjeros que nos hacen el favor de visitar a nuestros diferentes territorios para fines principalmente de placer. Tenemos, contamos con 740 mil habitaciones instaladas de diferentes categorías, con una problemática en toda la región, con una problemática distintos en cada una de ellas. Por ejemplo, estos hoteles que están en, en destinos turísticos, que hay más o menos 32 destinos turísticos reconocidos, el, ese 17% de los visitantes que vienen al, del, del turismo total que son aproximadamente, la cifra varía, pero son alrededor de 20 millones de personas, visitan principalmente cuatro diferentes destinos. En primera instancia es el, el, el destino de Cancún y la, zona, la costa maya. En adicionalmente, el, el segundo lugar es la Ciudad de México. En tercero tenemos Los Cabos y en cuarto tenemos Vallarta. Ellos representan otro 80% del turismo extranjero que viene al país con una problemática y unas necesidades distintas de, los que, de lo que necesitamos el resto de los, de los hoteles que estamos en el interior, las, las diferentes regiones que están en el interior de la República. De estos 740 mil cuartos de hoteles están agrupados en infinidad de hoteles. La cuenta anda alrededor de 21 mil hoteles diferentes, unos agrupados a cadenas y otros hoteles independientes per se principalmente los hoteles independientes son de menor tamaño, están principalmente situados fuera de estos cuatro destinos turísticos grandes que hemos mencionado y son los que nos dan servicio a la mayoría, a la gran mayoría de los mexicanos que viajamos en territorio nacional. Las problemáticas, como lo mencioné, son distintas y el viajero eh, y las regulaciones que tenemos que cumplir y que para poder satisfacer este servicio, pues son en 32 estados de la República y en muchísimos municipios, dentro de los cuales hay reglamentaciones y, y distintas y trámites y requerimientos también muy diferentes. Quisiera mencionar que dentro de este contexto, la problemática del turismo no es una, una tarea sencilla, poder establecer política turística para los próximos años. Por eso es que se nos, es muy loable y muy importante tener foros de discusión en donde todos participamos, los diferentes eh, estados, de, eh, diferentes niveles de gobierno, conjuntamente con el sector privado, para poder determinar y establecer política que pueda ayudarnos a tener un país sumamente competitivo a base de tener un país eficiente para poder proveer este servicio. Quisiera mencionar dos temas adicionales que nos vienen a complicar la ecuación al turismo. Y son uh, uh, cosas que todo el mundo, y ustedes lo han vivido ya en su vida, lo, lo viven en, 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 eh, cotidianamente. Y esto se refiere principalmente al primero, es el cambio generacional. Hoy en día tenemos a un viajero distinto, tenemos lo que se le llama al millennial. Es un sector de la población que tiene poder adquisitivo, que va creciendo muy fuertemente. Hay muchas formas de definirlo, pero principalmente son las personas que se encuentran entre 20 y 34 años actualmente. Son personas que tienen, uh, consumen distinto, se comunican diferente. Estaba platicando hace unos momentos sobre el tema de las personalidades de estas gentes y una de ellas resulta que es el tema de la intolerancia y en una definición muy, muy apropiada, lo que nos uh, comentaba la secretaria de, de cultura era que eh, en, una, en una plática que ella tuvo con unas personas le dijo, no, es que no es intolerancia, lo que pasa es que no la conocen la tolerancia, por lo tanto no pueden ser intolerantes, muy atinado el punto. Tomando eso en cuenta, no sea a ustedes les pasa con sus hijos o sus nietos, estamos viviendo esa época bueno de alguna manera eso mismo sucede no nada más desde el punto de vista del cliente sino viene desde el interior o sea en las organizaciones hoy tenemos a este personaje que trabaja y colabora y proporciona el servicio de la misma manera el que está del otro lado del mostrador hoy en día en cada vez mayor número él es el que acude a solicitar el servicio turístico entonces, primer efecto disruptivo con el cual que te tenemos, independientemente de los foros, en el día con día, eh, transformar al sector y reconocer que los gustos y preferencias eh, han cambiado. Y quiero mencionar que estos personajes millennials viajan mucho más que su contraparte, buscan más las experiencias y la colección de experiencias que la seguridad de un trabajo y que el poseer un automóvil, entonces el turismo se va a ver muy beneficiado si podemos asimilar y reconocer el perfil de este nuevo turismo. Y el segundo punto eh, antes de terminar nuestra plática, que ha sido verdaderamente disruptivo y no lo podemos negar y la debemos acoger también, es el cambio tecnológico. El cambio de la tecnología en el sector turismo es lo de hoy. Primero les llegó al comercio, ¿verdad? Luego les llegó a los transportistas y ahora nos llegó a nosotros, a los que representamos al sector. Desde el punto de vista de la forma de comunicarnos con estas personas, de la forma de, eh, se refiere más por la vía digital, menos anuncios, menos vamos a ponerlo así, menos carteleras en las carreteras y más tweets y conversación en Facebook. Ese es el, 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 el cambio que tenemos que hacer. En adición, tenemos que adecuar y personalizar más el servicio. También eso nos está eh, eh, obligando y nos está dando la herramienta, la tecnología para poder modificar todo el comportamiento dentro del hotel y nuestra relación con ellos en nuestra forma de actuar y de proporcionar servicios. Finalmente, la parte de distribución. Antiguamente existían los famosos tour operadores de las épocas, de muchos de nosotros cuando estábamos en el sector, que eran los tour operadores norteamericanos principalmente. Hoy no son los tour operadores, son las famosas online travel agents, que son los, las OTAs de este mundo, distribuidores tipo Expedia, tipo Bookings, etcétera, etcétera, que son los que han crecido y tomado por sorpresa a todo el sector en los últimos años. Menciono esto porque, aunado a la problemática regional, a la diferencia y diversidad de los. Que, de la, de las, de los Personajes o de las personas y entidades que participan en el sector proporcionando el servicio, acumula, eh, se acumula la complejidad que tenemos en el sector, más estos dos nuevos cambios disruptivos, a tratar de hacer una, una tarea muy profunda en el análisis de la problemática del sector y poder establecer política y estrategia turística para el país que nos siga y nos mantenga y nos promueva a hacer. Un mejor país, escalar en los lugares de captación de turismo y seguir creciendo con inversión, con empleo y con distribución de la riqueza a lo largo del país. Señor secretario, lo felicito desde el CENET por el, por el evento organizado y esperemos que los trabajos de hoy nos den frutos para establecer la política turística que necesita el país. Muy amables, gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del maestro Carlos Mendoza Davis, gobernador constitucional del estado de Baja California Sur y coordinador de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Muy buen día y gracias a todos por su asistencia, a todos los amigos y amigas interesados en el tema turístico y por supuesto también a los medios de comunicación que nos ayudan a transmitir a la sociedad este importante evento. Quiero agradecer de manera muy especial a la Secretaría de Turismo por la invitación a participar en este foro que forma parte... De lo que se ha venido señalando es la consulta pública para la integración de una política con perspectivas al año 2040, que se ve lejos, pero cuando saca uno cuenta no son más que 24 años, 23 años los que nos separan de aquí entonces. Saludo con mucho gusto y agradecimiento por esta invitación al maestro Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo. Muchas gracias, Enrique, por tu amabilidad y por todo el apoyo que has brindado a los estados, a los gobernadores y en especial a la Comisión de Turismo de Conago, que me honro en coordinar. Agradezco también al presidente de Conago, a mi amigo el doctor Miguel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, a quien le agradezco su anfitrionía aquí en esta ciudad y por supuesto su apoyo también a los trabajos de la Comisión. Saludo con aprecio a la licenciada María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Gracias secretaria de verdad por... Vincular las actividades culturales al turismo, sin duda es un gran espacio de oportunidad que tiene un potencial bárbaro todavía y que debemos de aprovechar. Al senador Félix Arturo González Canto, presidente de la Comisión de Turismo del Senado, así como a la diputada Gretel Culín Jaime, presidenta del mismo organismo en la Cámara de Diputados. A Luis Barrios, representante del Senet y al maestro Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo del Estado de Guanajuato y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México. Amigos y amigas, todos y todas, nos convoca hoy un tema que en lo particular me apasiona y me llena de orgullo. El turismo es la principal actividad económica que desarrollamos en el Estado que me honro en gobernar, Baja California Sur. Para que se den una idea de la importancia y la preponderancia de la actividad turística, poco más del 70% por de nuestro Producto Interno Bruto Estatal lo representa el sector terciario y dentro de este, marcadamente, las actividades relativas al turismo. He sido testigo de los enormes beneficios que esta actividad trae consigo. El turismo ha representado para la sociedad subcaliforniana empleo, desarrollo, bienestar, entre otras cosas. Afortunadamente, Así como ha sucedido en Baja California Sur, todas las entidades del país, en mayor o en menor medida, han sentido los beneficios de una política acertada en materia de turismo. Todas se han visto beneficiadas, en mayor o en menor medida, por esta actividad. Muy pocos países en el mundo tienen la diversidad medioambiental, cultural, gastronómica y religiosa como la que contamos en México, y eso no es ningún secreto. Pero tampoco es fortuito, amigas y amigos. Es for, tampoco es fortuito que estemos hoy intercambiando visiones e ideas que nos permitan integrar una política turística de Estado con perspectiva al año 2040. Es precisamente en la Comisión Nacional de Gobernadores donde nos hemos planteado que el turismo requiere abordarse bajo una visión de Estado conjunta en donde participemos de manera abierta los tres niveles de gobierno. Y esto implica que nos tracemos, como sociedad y país, objetivos fundamentales, estratégicos, que sean tratados bajo una integralidad con acciones coherentes y comprometidas de largo plazo, desde luego tejiendo acuerdos y consensos con los demás actores de la sociedad. Y este foro considero... Es un gran esfuerzo, un gran paso que damos para acercarnos a la construcción de estos objetivos. Decía Paulo Freire que solamente el diálogo que implica el pensar crítico es capaz de generarlo. La Secretaría de Turismo ha convocado a diversos representantes de la sociedad, de los gobiernos, del Congreso para que en total y absoluta libertad podamos expresar nuestros planteamientos, que serán la vía para la planación integral de un turismo incluyente. Como coordinador de la Comisión de Turismo de Conago y como gobernador de Baja California Sur, celebro de verdad esta apertura y amplia convocatoria que el Gobierno Federal ha emitido. Estoy seguro que del desarrollo de estos foros regionales, entiendo este es el segundo, al final tendremos propuestas concretas y aplicables que nos van a permitir avanzar a todos en nuestros objetivos. Aprovecho la ocasión para refrendar el compromiso de todos mis colegas, gobernadoras y gobernadores, para participar activamente y coadyuvar en la organización de cualquier actividad encaminada a fortalecer la unidad y la actividad turística nacional. Amigas y amigos. Frente a las adversidades financieras y sociales que imperan en la globalidad, el turismo emerge como una alternativa de desarrollo económico y social. Tenemos todo para hacer de México una potencia turística mundial todavía más poderosa de lo que es hoy. La naturaleza ha sido prodigiosa, muy generosa con nosotros y con nuestra patria. Nos ha regalado bellos paisajes, nos ha regalado mares prodigiosos, una historia muy rica, climas diversos, cultura que llaman a la aventura, a la acción, al disfrute y al aprendizaje. Mientras que la cultura de nuestros pueblos seguirá siendo ejemplo al mundo de la sabiduría que imperó e impera en nuestra sociedad, nuestra milenaria historia ha sido y seguirá siendo el pasaporte a un mejor futuro. Estoy seguro que tomaremos esta oportunidad que el entorno mundial ya nos ofrece. Lo haremos porque hay voluntad y compromiso de las autoridades, de los empresarios y por supuesto de la sociedad en general. Lo haremos porque los prestadores de servicios están también dispuestos a colaborar en ello. Y lo lograremos porque vivimos en una sociedad generosa que históricamente ha compartido con el mundo con orgullo su identidad y sus riquezas. Ahora estamos llamados a sacar buen partido de ese orgullo que mostramos al mundo. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengamos un buen foro. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Quiero agradecer la convocatoria al señor Secretario de Turismo del Gobierno de la República, al maestro Enrique de la Madrid Cordero. Saludar también a la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, a la licenciada María Cristina García Cepeda, a mi, a mi amigo gobernador del Estado de Baja California, que además tiene la representación, la coordinación precisamente de esta tarea en la CONAGO, a diputados, diputadas, senadores, senadoras a todos y cada uno de los empresarios que hoy nos acompañan, representantes de la sociedad civil, a secretarios de los estados que están presentes en este foro, presidentes municipales, a representantes de lo que siguen siendo los turoperadores, por más que nos quiera avasallar la tecnología, yo creo que esa parte todavía no se sustituye, y a los panelistas que van a formar... Parte de los trabajos que hoy estarán desarrollándose en este importante foro, que es el segundo de consulta ciudadana, planeación integral para turismo incluyente. Aquí se han dicho ya temas fundamentales. Me parece que México está consolidándose como un destino turístico entre estos diez más potentes a nivel mundial y cada una de las entidades está haciendo su trabajo. Estamos buscando y estamos trabajando por la vocación propia de cada región. Me parece que ahí tenemos un punto clave. La Ciudad de México ha buscado y ha hecho estrategias conjuntas con la parte de las cámaras gastronómicas, de los restauranteros, con los hoteleros, y hemos logrado avanzar sustancialmente en las cifras que teníamos, alcanzando ahora 13 millones. De turistas en la Ciudad de México, pasando prácticamente de 11 a 13, es decir, dos millones más, pero encontrando la vocación, una vocación muy importante que está reflejada en esto que es un turismo cultural. La Ciudad de México está ofreciendo y difundiendo todo lo que tiene de cultura. Un turismo también de eventos internacionales, donde hemos colocado a la Ciudad de México como escaparate de estos sitios. Podría yo darles cualquier cantidad de siglas de la NFL, de la NBA, de la MLB, de la UFC, de todas las letras que ustedes se imaginen, pudiéramos seguir aquí sumándolas y no terminaríamos. Y ahora estamos buscando otros, otros nichos de oportunidad también en la ciudad. Y me parece que así tendríamos que reforzar este turismo del que se hablaba, que es un turismo interior. Ese valdría mucho la pena que lo reforzáramos más en conjunto, apoyar a la estrategia que está planteando Enrique con estos videos que los hemos visto todos en los medios de comunicación, en donde descubrimos y no me van a dejar mentir muchos sitios que no conocemos y que debiéramos de conocer, porque si hoy hiciéramos aquí un ejercicio de varios de estos lugares, estoy seguro que estaríamos en falta de conocer todo lo que tiene nuestro país. Y todo lo que nos falta por realizar turismo interno. Hay una parte muy importante de esta tarea. Y yo creo que hay también una voluntad consolidada. Varias de las mesas que hoy van a abordar esto, estoy seguro que estarán reflexionando sobre el particular. Sin duda el tema de seguridad. Ese es importantísimo. Ese lo tenemos que cuidar. El mundo está viviendo un momento de alta violencia. El mundo está reflejando y lo estamos leyendo los medios de comunicación. México no escapa a muchos de estos efectos, pero tenemos que re redoblar el esfuerzo y tenemos que demostrar que este posicionamiento que tenemos en el turismo se ha ganado a pulso y se tiene que sostener también así a pulso. Hay que hacer ajustes y hay que hacer propuestas. En la CONAGO tenemos una muy importante que está desarrollando ahora precisamente mi amigo, el gobernador de Baja California Sur en donde se busca tener un sitio de apoyo sustancial para los turistas eh, a la manera de concentración de servicios para la, la propia seguridad. Y yo creo que ahí vamos a avanzar también de manera consistente. Turismo social, que ese es un rubro que yo creo que no debemos de perder de vista. Y hay un turismo también que eh, estoy seguro se irá consolidando en nuestro país, que es el turismo médico. Este es un nicho de oportunidad importante que está siendo muy caro para los Estados Unidos y que nosotros pudiéramos aprovechar. Sé que de lo que se va a hablar aquí hoy será del turismo cultural, pero vale la pena que ya que tantos expertos estarán reunidos, se puedan hacer propuestas y nos puedan hacer propuestas importantes a todos los estados, porque estamos muy interesados. Yo creo que si nosotros eh, atendemos más a este turismo interno y desarrollamos los productos, Déjenme hacer una, una reflexión muy sencilla, solamente con lo que tenemos en Baja, Baja California, ya aprovechando la visita de mi querido eh, hermano, es esta pues, época de las ballenas, yo creo que todavía no la estamos aprovechando en la medida en que se tiene que aprovechar. Hacer este mismo turismo en Estados Unidos, estoy seguro que costaría 20 o 30 veces más y tendrían una infraestructura impresionante alrededor de todo esto, generando miles y millones de divisas. Hay que aprovechar, hay que difundir más, la gastronomía que tenemos es impresionante, la cultura que se tiene es fundamental. En la Ciudad de México, con la Secretaria de Cultura, estamos dando un impulso sustancial. En breve, en breve estaremos haciendo la apertura de Templo Mayor, yo creo que será una gran noticia con María Cristina en esta tarea que tenemos de difusión. Ha sido un trabajo coordinado muy importante, pero así, en cualquier parte, en cualquiera de los rincones de la República, podemos encontrar este beneficio. Escucharemos con mucha atención y conoceremos de los resultados. Posicionar nuestras marcas, nuestras marcas de ciudad. La Ciudad de México buscó tener una identidad en su marca ciudad. Y hoy CDMX está colocada como la tercer marca a nivel nacional, detrás de México y detrás de Riviera Maya, y lugar 16 a nivel mundial. Pero yo creo que esto es algo que podemos buscar nosotros y lograr. Turibús, miren, Turibús es un gran producto, lo veo cada vez más en los diferentes estados. Cuando nosotros empezamos la tarea aquí, Turibús tenía cuatro rutas, hoy no sé si ya llegamos arriba de 50 rutas en la propia ciudad. Y así en todos los lugares. A donde llegas, como turista buscas la comodidad, lo más fácil, que alguien te vaya explicando todo lo que puedes conocer y ahí lo tenemos al alcance de la mano. Y además es una estrategia donde ganan los empresarios, donde ganan los turoperadores y donde gana el Estado de manera sustancial. Así que yo felicito al secretario de Turismo, al maestro Enrique de la Madrid Cordero, por esta convocatoria. Nosotros estaremos trabajando, tenemos mucho a los próximos meses, estaremos trabajando con Fórmula 1 y estaremos también con el Festival de Día de Muertos, que será todo un acontecimiento aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto tenemos a Godzilla, que nos ha dejado algunos estragos, pero bueno, pues eso también va a servir para la promoción. Dicen que es, estamos luchando contra Godzilla y hacen ahí varios memes bastante simpáticos y eso nos da gusto, que sigan hablando de la Ciudad de México. Esas y otras producciones vendrán y sobre todo que nosotros podamos mejorar nuestro país, nuestro entorno. El tema de seguridad será una mesa bien interesante y nosotros estaremos atentos para poder reforzar en cada una de nuestras tareas lo que se requiera. Les deseo mucho éxito en este ejercicio, muy buen día y gracias por la invitación. Agradecemos al jefe de gobierno de la Ciudad de México por sus palabras. A continuación, escucharemos el mensaje de María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura del Gobierno de la República. Muy buenos días a todos ustedes. Saludo con afecto al secretario de Turismo del Gobierno Federal al gobernador del estado de Baja California Sur, así como al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a los distinguidos legisladores, a los representantes de las asociaciones de turismo de México y a los participantes en este encuentro. Saludo también a los medios de comunicación, amigos y amigas. Agradezco al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid así como al equipo de trabajo organizador de este importante foro, por la invitación a participar en esta reunión en la que especialistas, expertos y académicos dialogarán sobre aspectos relevantes de una agenda de trabajo con énfasis en la transversalidad, en la colaboración y la corresponsabilidad. En la Secretaría de Cultura, Asumimos el compromiso de trabajar todos los días para que millones de mexicanos y extranjeros que nos visitan disfruten de la riqueza cultural de nuestro país. Estamos comprometidos a impulsar el aprovechamiento responsable de nuestro patrimonio, de promover nuestra cultura, las tradiciones y las raíces vivas del arte, la historia, y la extensa actividad cultural de nuestro país. Cultura y turismo comparten un reto de enorme dimensión que se traduce en desarrollo, prosperidad, empleo y experiencias que los viajeros guardan en su memoria. La cultura nutre nuestro espíritu, nos da identidad y orgullo, genera desarrollo, riqueza, espacios de convivencia y de atractivo para los mexicanos y para los que nos visitan del extranjero. Conocer, disfrutar, saborear a México es no olvidarlo jamás. La cultura unida al turismo es una alternativa de enorme valor que genera oportunidades de aprovechamiento responsable e incluyente de la riqueza natural y cultural que hacen de México una experiencia única e irrepetible. Como lo ha dicho ya aquí el jefe de gobierno y nos amplió de la gran oferta cultural que ofrece la Ciudad de México, todo esto se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Somos un destino excepcional con una amplia oferta de sitios y recursos que se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, tesoros tangibles e intangibles que atraen y maravillan al turismo. Los 34 sitios inscritos del Patrimonio Cultural de México nos colocan en el séptimo lugar mundial de la lista y en el primer lugar de América Latina. Nuestro país y su cultura son memoria y conocimiento vivos. Nos dan la posibilidad de ser testigos del pasado milenario y de la vanguardia artística, de disfrutar de una gastronomía que mezcla raíces y nuevas propuestas, de apreciar su riqueza natural y la belleza de sus ciudades, festividades y tradiciones. Ocupamos el octavo lugar en patrimonio cultural inmaterial, atractivo permanente de México y que aporta al mundo, por ejemplo, las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, la ceremonia ritual de los voladores, la cocina tradicional o la música y la alegría del mariachi, entre otras tantas. A esto se suman las 187 zonas arqueológicas abiertas al público los más de 55.000 monumentos, el gran acervo de objetos arqueológicos, históricos y artísticos que se exhiben en los más de 1.200 museos y en nuestras ciudades, centros históricos, paseos y rutas culturales. La cultura nos da identidad, orgullo, pertenencia, e imagen internacional. Es un diálogo abierto, franco y enriquecedor con el mundo, que está nutrido con la diversidad de un país multicultural como el nuestro, con el rostro del mestizaje y un corazón hospitalario y amistoso. Reconocemos y valoramos la importancia que el secretario de Turismo le ha dado a la cultura en nuestra imagen internacional. Agradecemos también por reafirmar que el binomio cultura y turismo favorece la construcción de un tejido social solidario y refuerza el sentido de pertenencia de una comunidad. En la Secretaría de Cultura celebramos con entusiasmo la realización de este foro, señor secretario. Nos estimula que sea un espacio donde se reflexione sobre el turismo asociado de manera transversal a la cultura y que las ideas que aquí se expongan contribuyan a diseñar políticas públicas y programas que contemplen modelos de desarrollo comunitario con respeto a la diversidad y al medio ambiente. La relación entre cultura, patrimonio cultural y turismo es necesaria y fructífera. Con la Secretaría de Turismo trabajamos en una acción transversal para promover el Patrimonio Cultural de México, pilar de nuestra diversidad. Agradecemos esta alianza entre cultura y turismo. Señor Secretario de la Madrid, refrendamos el compromiso de nuestras instituciones con la preservación de las raíces históricas y culturales de la nación, que son fuente inagotable de nuestro orgullo y de nuestra identidad. Si la cultura hermana naciones, tiende la mano entre las personas. Si la cultura aporta al desarrollo individual, propicia una mejor comunidad. Hoy tendemos puentes de diálogo en torno a los temas relevantes del turismo y de la cultura para crear acuerdos en beneficio de nuestro país. Nuestro patrimonio abre caminos al encuentro, a la amistad entre los pueblos. En la riqueza cultural están las manos, la imaginación y los sueños de muchas generaciones de mexicanos que han hecho de este país un mosaico de expresiones, un inagotable encuentro con el talento y con el impulso de sus artistas. Esto es lo que México ofrece al mundo. De eso estamos muy orgullosos. Celebro, señor secretario de Turismo, esta alianza entre turismo y cultura. Le reitero el compromiso de nuestra Secretaría de seguir trabajando por esta alianza, porque México es una potencia cultural y México dialoga con el mundo a través de su cultura. Que nuestro orgullo sea esa fortaleza por la cual trabajamos. Enhorabuena a todos los que participan en este foro. Les deseo el mayor de los éxitos, porque es un foro muy importante para nuestro país, para el turismo y para el desarrollo sustentable y la economía. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos las palabras de la Secretaria de Cultura del Gobierno de la República. A continuación, se proyectará el video. La riqueza del turismo de México. going okay. Para finalizar, escuchemos el mensaje del licenciado Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo del Gobierno de la República. Muy buenos días, eh, tengan todos y todas ustedes. Antes que nada. Saludar a mi amigo Miguel Mancera, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias Miguel por estar aquí con nosotros esta mañana y por compartir también las reflexiones tan importantes de lo que está sucediendo en el turismo también en la capital de todos los mexicanos. Saludo también a mi amiga María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura. Muchas gracias Maraki por este vínculo, por esta alianza que bien señalas entre el turismo y la cultura. Y nosotros en el turismo nos dedicamos muchísimo a fundamentar nuestro desarrollo y nuestra promoción a partir de la riquísima cultura mexicana y también te reiteramos nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Agradezco también a mi amigo Carlos Mendoza, muchas gracias Carlos, al, al gobernador de Baja California Sur, con quien nos une también una estrecha amistad y quien ahora también encabeza los trabajos de la CONAGO en materia eh, turística y que estoy seguro que también rendirá grandes frutos. Saludos al senador eh, Félix Arturo González, a mi amiga también la diputada Gretel, eh, a Luis Vargas, muchas gracias por tus reflexiones eh, sobre los temas a seguir. Dejaste pensando a todos los turoperadores, pero tranquilos, hay turismo para rato. Eh, y también muchísimas gracias a Fernando Olivera, secretario de Turismo de Guanajuato y también presidente de la CETUR. Y un agradecimiento especial a la subsecretaria Tere Solís. Muchas gracias, Tere, por esta organización de este evento tan extraordinario, ya nuestro segundo foro nacional. Y bueno, pues yo creo que vamos mejorando, vamos mejorando. Se ve que estuvieron buenas las llamadas. La solidaridad también de todos nuestros amigos, de los empresarios aquí presentes. Muchas gracias por estar todos aquí, de funcionarios. Y sobre todo, de entrada, agradecerles el tiempo que le van a dedicar, que ya le están dedicando y que le van a dedicar a este espacio esta mañana. Y como siempre agradezco a los medios de comunicación. Primero un saludo también muy afectuoso de parte del presidente de la República, que sabe que estamos aquí el día de hoy en este segundo Foro Nacional de Turismo y que además lo hacemos con mucho gusto para reflexionar y para planear juntos cómo deberíamos de seguir eh, apuntalando este gran sector de nuestro país con miras a 2040. Y no son tantos los años que faltan, y como aquí lo, lo bien lo hemos señalado, cuando las cosas van bien. Es el momento de planear, de planear con calma, de saber dónde vamos, cuáles son nuestras fortalezas, pero también cuáles son algunas de nuestras, eh, algunas de nuestras debilidades y trabajar todos juntos. Para ese objetivo. También aprovecho para saludar a mis amigos, a los secretarios de turismo de los estados de la República, que además son, así los vemos, espero que ellos nos vean también, como un solo equipo que estamos trabajando todos juntos por el bien de nuestro país. Y quizá nomás recordar algunas cifras, porque los números también nos ayudan a ver dónde vamos y dónde va evolucionando. Ya dijimos, es el octavo país más visitado en el mundo, 35 millones de visitantes el año pasado. Y eh, seguramente, seguramente con muy buenas posibilidades de aumentar un lugar más, si no en este año, en el año que viene. ¿Y por qué? Porque estamos a 500.000 menos de los que visitaron Alemania el año pasado, a 800.000 menos de Reino Unido, y si seguimos esta tendencia, seguramente este o el que viene podríamos avanzar un escalón más. Muy interesante las cifras del INEGI, que apenas revelara apenas hace unos 15 días donde señala que los empleos directos en el turismo son 4 millones 31 mil empleos directos en este sector, 3.6 más que el año pasado. y si eso le aplicamos el múltiplo que nos dice la OMT que se puede aplicar de que por cada empleo directo hay 1.5 indirectos, es así que llegamos a estimar que 10 millones de mexicanos vivimos trabajamos de manera directa o indirecta del turismo. Y repito, 3.6% más que el mismo periodo del año anterior. En el primer trimestre de este año también el turismo ya creció, el turismo, el sector, 3.3% anual. Está creciendo también por arriba del resto de la economía y por eso afirmamos con confianza cuando decimos que se está consolidando como uno de los principales motores de la economía. Ya 2016 fue el cuarto año consecutivo en donde crecimos el número de visitantes. Estamos creciendo también en términos de empleo cada año. ¿Cómo va este año? ¿Cómo va este año? Y también permítanme asegurarles que las cifras del turismo son reales, que las cifras del turismo son de verdad. Y estas cifras las cruzamos y las obtenemos de varias fuentes, todas ellas absolutamente creíbles. Inegi, Banco de México, y para quienes también les gusten las cifras en inglés, la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Y ahí cruzamos las cifras y podemos precisamente asegurar que el número de visitantes que estuvieron en México el año pasado fueron 35 millones de visitantes y que estuvimos cerca de los 20 mil millones de dólares. Efectivamente, y de eso si me permiten, y se los enviaré también, si me permiten, haremos quizá algún artículo este jueves, para todavía ratificar más el porqué de las cifras. Pero si me lo permiten, efectivamente hubo algunas modificaciones en la metodología en el año 2014 que aplicó el INEGI y que sobre todo lo que hizo es que al hacer una muestra más amplia, sobre todo de los viajeros fronterizos, se determinó que muchos de esos viajeros, más que viajeros, eran turistas, ¿y por qué? Porque turista es todo aquel que tiene una pernocta o más en el país. Todas las estadísticas que traíamos a lo largo de los últimos años te reflejaban un crecimiento en viajeros, pero en realidad muchos de esos viajeros ya eran turistas. Ahora, a partir de 2014 a la fecha, los crecimientos siguen de manera muy acelerada. Y si no, algunos ejemplos. En el primer semestre de este año, 2017, ya recibimos 19.2 millones de turistas internacionales, eso es 12% más que el año anterior, 12% más que el año anterior, y de los que llegaron por avión, 11% más en términos de crecimiento. Eso es casi el doble que lo que crece el turismo internacional en otras partes del mundo. También de enero a junio ya recibimos 11.104 millones de dólares, esto es 9.8% más que también lo que recibimos el año anterior. Y otra manera de cuadrar, si las cifras hacen sentido, pues son los 740 mil cuartos que mencionó Luis Barrios que a tasa compuesta, a tasa compuesta quiere decir que en México estamos creciendo en el número de cuartos algo así como al 3.7 por ciento anual. O sea, ese es el crecimiento que estamos teniendo en el país. Y nada más otro dato, quizá también para referenciar, es que de enero a junio del 2017 llegaron 33.3 millones de pasajeros a los aeropuertos de México. 11.5% más que el mismo periodo del año pasado. Y de esos 11 millones, 10% más fueron visitantes internacionales. Todo eso nos hace decir con confianza que el turismo se consolida como uno de los principales motores de nuestra economía, pero sobre todo como un importantísimo generador de empleo. Porque el turismo no es un fin, el fin es la gente. Y de lo que se trata es que a la gente y a los mexicanos les vaya y nos vaya mejor. Y en este caso que lo hagamos a través del turismo. Es un sector, como lo hemos dicho muchas veces, muy intensivo en gente. Y a pesar de que también, como bien señala Luis, existen nuevas tecnologías que se están incorporando y que debemos de seguir incorporando, no obstante eso, muy difícil sustituir personas en una industria de servicios como la que tenemos en nuestro país. Pero sobre todo también es un sector que promueve el desarrollo integral e integrante. Porque lo que queremos, y por instrucciones del presidente, y no nos lo cansaremos de decir, no queremos zonas hoteleras de primera, sino que queremos comunidades turísticas de primera. Y esa es parte de la reflexión justamente el día de hoy, de cómo seguimos construyendo un mejor país también a través del turismo. Y también es una de las políticas más eficaces de combate a la pobreza, porque donde hay turismo los niveles de marginación son inferiores. Me gustó mucho una frase que me envió un, un amigo hace poco, del de presidente Carranza al constituyente de 1917. Porque algunos hemos aprendido en la escuela que te dicen que cuando tú buscas el beneficio individual, estás contribuyendo al beneficio de la colectividad. Pero a mí me parece que Carranza tenía más razón cuando dice, en el bien de todos, en el bien de todos, está la prosperidad de cada uno realizando el gran principio de solidaridad sobre el que deben descansar todas las instituciones de un país. Creo que esta otra elección es mejor. En el bien de todos está la prosperidad de cada uno. Y esa es la que como mexicanos debemos de construir porque esa es la que nos genera precisamente este gran país al que todos aspiramos. Pues eso es lo que nos reúne el día de hoy, segundo, nuestro segundo foro nacional. El primero tuvo lugar ya en la ciudad de Mérida y el día de hoy, como ya también lo comentó Tere, tenemos cinco mesas. La primera, Estado de Derecho y Seguridad Pública para el Desarrollo Turístico del país. Como ya lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, tenemos retos en materia de seguridad, tenemos obviamente retos a nivel internacional, pero los tenemos en México y los tenemos que reconocer. Y cualquier tipo de alerta, cualquier tipo de mensaje no debe de servir para desanimarnos. Sino más bien debe servir como acicate para hacer las cosas cada vez mejor en este sector. También hablaremos del desarrollo turístico equitativo e incluyente. ¿Qué estamos haciendo como sector para precisamente incluir a las personas con capacidades distintas? Sabemos que en el mundo, pues una parte de la población va también envejeciendo. que decir que ahí hay una clientela que también hay que atender y hay que generar infraestructura para poderla recibir. Hablamos también de las cadenas productivas para el turismo. Y ya sabemos que al final del día, si queremos que los beneficios del turismo se repartan de manera más pareja, una manera de hacer eso es que haya más empresas y más empleos de mexicanos en las cadenas de valor. Hablamos del turismo de reuniones, sobre todo, jefe de gobierno, para vincularlo a esta región y a esta gran ciudad en donde dentro de las áreas que tiene mucho interés es justamente el turismo de reuniones y convenciones y en el cual vamos a trabajar. Y por último, también, pero no por eso menos importante, comentamos con Maraki este tema de turismo cultural. ¿Por qué? Porque hemos sido muy exitosos en México, muy exitosos en promover turismo de sol y playa, y qué bueno, pero hay otros tipos de turismo muy relevantes, los comentamos aquí, y sin duda uno de ellos es el turismo cultural. Y también para juntar frases que también no es mala idea, yo creo que el turismo y la cultura maraquí permiten que México no se nos salga del corazón. Muchas gracias y muchas felicidades por estar aquí esta mañana. Solicitamos al secretario de Turismo realice la declaratoria inaugural del segundo foro de consulta pública. Turismo es bienestar. Será de 30 segundos. Siendo las 10.34-35 esta mañana. De, ¿Qué día es hoy? 22 todavía. Del día 22 de agosto, declaramos formalmente inaugurados este segundo foro nacional con el tema de turismo es bienestar hacia una política turística de Estado con perspectiva 2040. Agradeciéndoles a todos ustedes su tiempo, su disposición, su talento, sus propuestas, sus iniciativas y, sobre todo, augurando un enorme éxito para este segundo foro. Muchas gracias, muchas felicidades. Agradeciendo las palabras del secretario Enrique de la Madrid, es como damos por finalizado el acto inaugural. Invitamos a todas y a todos los presentes a pasar a las mesas temáticas que se encuentran en los anones Canal 1, 2, 3, 4 y 5. Les recordamos a quienes nos acompañan vía Internet que a continuación dará inicio la transmisión en vivo de la mesa Desarrollo Turístico Equitativo e Incluyente y de la mesa sobre Turismo Cultural. Los invitamos a participar con el hashtag oficial Turismo es Bienestar. Al término de las mesas, los esperamos nuevamente en este salón a la 1.30 de la tarde para escuchar las conclusiones y el mensaje de cierre. Gracias por su atención.